All right, welcome to the Sunday morning Thanksgiving edition of Worship Unto the Lord at Temple Heights Baptist Church. Let's open our hymnals to number 559 if you need them. Come ye, let's see, for the beauty of, off script already. 560, for the beauty of the earth. 560. For the beauty of the earth, for the glory of the skies, for the love which from our birth over and around us lies, Lord of all, to thee we raise this our hymn of grateful. En español. Morning, everybody. Muy buenos días a todos. You got that, Patriot? All right, our Thanksgiving service. I'm so glad you're here today. Bueno, es nuestro servicio de acción de gracias. Me da una alegría que ustedes todos se encuentren aquí. We're so glad that we have guests today and want to name some of our guests. Entonces, estamos tan contentos y tan alegres del hecho de que tenemos visitantes y vamos a presentarlos también. Let's welcome Manus Adolfe. Entonces, tenemos primero a Manus Adolfe. Or these next two, you got to give special attention to because they're my boss. Entonces, estos siguientes tienen que darle una atención especial porque son mis jefes. Juan and Kim Ferrer are with us, and what an honor it is for them to be here. Tenemos a Juan y Kim Ferrer. Tenemos un honor muy grande el que se encuentren aquí entre nosotros. We're glad to have Elio with us today. Estamos contentos de que Elio está aquí con nosotros. Elio has been faithfully watching us online from Georgia, and we're glad that he's in person today. Entonces, Elio se encuentra activamente de forma fidedigna aquí viéndonos en línea desde allá de Georgia. And then William's here with us. Y William se encuentra de vuelta con nosotros. So we're all glad about that. Y estamos muy contentos por esto. And Marcella's with us, so we're glad to have you with us. Y Marcella también con nosotros, sí. And then Rose is back from vacation. Sí, well, not vacation, she's working. Hey, everybody. Hey. Oh, goodness. Oh. Wow. Entonces me he caído, he roto mis pies, me caí como si un bulto de patatas. Well, we have a lot to be thankful for today. Pero en el día de hoy estamos muy, muy grandemente agradecidos. So we want to continue singing praises to the Lord. Y queremos continuar lo que es adorando a nuestro Dios. And fellowshipping with one another. Y compartiendo los unos con los otros. Let's open in prayer. Abrimos en oración. Dear Father, Lord, we give you praise and honor today. Amantísimo Padre Celestial, te damos toda la alabanza a ti en el día de hoy. Lord, we're in all of what you've done for us. Todo lo que tú haces y estás haciendo por nosotros, Señor. Lord, may this service give you honor and praise. Que este servicio, Señor, te dé toda la honra y la gloria a ti. And all we can do is say thank you. Y todo lo que podemos dejar saber y decir es gracias. Lord, may you bless our singing. Señor, te pedimos una bendición en nuestro cántico. Lord, you are our only audience.
Y Señor, eres tú nuestra única audiencia. And you're the only one worthy of praise. Y tú eres el único al cual nosotros alabamos. Lord, I ask you to fill me with the Holy Spirit the next few moments. Te pido, mi Dios, que me llenes con tu Espíritu Santo en la prédica de tu palabra. Lord, that your message would come forward. Que tu mensaje se lleve directamente. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, brother. Peter, yeah, for our guests, we have a time-honored tradition here that if you're the first, if this is the first time you've been here, you get to come up and sing a solo. Oh. So, come just joking, no, that's not true. He sings as poorly as I do. All right, well, let's open the number 563. Count your blessings, count your blessings. When upon life's billows you are tempest-tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has. Español. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdido tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuentos más riquezas, pues el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones diez y diez de más. Bendiciones. All right, everybody, stand up and greet each other. We'll go on to the last verse here. When you look at others with their lens and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings wealth can never buy, your reward in heaven nor your home on high. Here we go. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings. Name them one by one. Count your many blessings.
Are we still waiting? Yes. Well, in that meanwhile, we can have the folks come up and sing. Quit scaring my guests away. They don't know until they show up. The children have been working for a while now on their Christmas program, so we're going to do one of the songs from it. Unfortunately for them, oh, they're just walking in. I'm going to keep talking. So we are looking forward to giving you a presentation of it. Come stand in front of it. So we hope on December 10th that you will all come out. You can stand in front of the mic. Say 1, 2, 3. 1, 2, 3. A little bit closer. And watch them. They've been working hard on it. And it's called the Animals Christmas Story. So when we do it for real, they will all be adorable and dressed as animals. We are all creatures. We have a story to tell. We were witnesses of a miracle. What we have seen and heard will change the world. We heard news, we were there, it's the Animals Christmas Story. We want to testify, the Animals Christmas Story. Oh, glad tidings we bring, glad tidings, glad tidings. Oh, glad tidings we bring, glad tidings, glad tidings. Joy to the world, we have seen the Savior. Our Lord has come, a baby in a manger. Hope has come to earth. An unexpected miracle, the baby's birth. And I remember in this Christmas story, not in the limelight. We want to testify the Animals Christmas Story. Oh, glad tidings we bring, glad tidings, glad tidings. Oh, glad tidings we bring, glad tidings, glad tidings. Joy to the world, we have seen the Savior. Our Lord has come, a baby in a manger. Hope has come to earth, an unexpected miracle. In a tidings we bring, we have seen the Savior. The tidings we bring, a baby in a manger. The tidings we bring, we have seen the Savior. The tidings we bring, a baby in a manger. The tidings we bring. Continue in song unto the Lord. I would say let's do that again, but logistically it might be a little difficult. All right, number 559. Come ye thankful people, come. Come ye thankful people, come. Raise the song of harvest home. All safely gathered in ere the winter storms begin.
this time, we're going to have a special music unto the Lord by Miss Chris. En estos momentos podremos disfrutar una canción especial de parte de Chris. Thank you, Miss Chris. Thank you for all the wonderful singing. Amén. Muchísimas gracias, Chris, y gracias por toda esta buena cantata que hemos recibido. We're going to do something special, and it's not on our agenda, Miss Chris. Van a escuchar algo especial y no se encuentra como parte de nuestra agenda. We're going to do a baby dedication. Estaremos haciendo una dedicación de un bebé. And we have a lot of Thanksgiving to give for Kendry Torres. Entonces tenemos muchísimas muchísimo agradecimiento por lo que es el Kendry Torres. And the family, if the Torres family could come forward. Y entonces toda la familia que puede venir con nosotros ante nosotros. Torres. Kendry was born on September 3rd. Kendry nació el 3 de septiembre. And Jason, the mother, is doing wonderful. Y la mamá está siendo maravilloso. And Sister Iris. Y también nuestra hermana Iris con nosotros. Kendry was born 2 months early. Y Kendry nació 2 meses antes. So a premature baby. Entonces es un bebé prematuro. And so we, this is a wonderful day to give thanks to the Lord for Kendry. Entonces este es un día maravilloso y excelente para darle al Señor toda la gracia por Kendry. So the family asks that we pray over Kendry as a church. Entonces, pray over the family. La familia nos ha solicitado, nos ha pedido que tengamos una oración sobre Kendry. The family is wrapping themselves around Kendry to raise Kendry for the Lord. Entonces, la familia tiene como propósito de abrazarlo y llevarlo por los caminos del Señor. So we will lift up Jaisha as she raises her. Y entonces estaremos aquí en ayuda para Jaisha, así como ayuda a que crezca. As well as the family. Y también a la familia. And as well as the church family. Y también como parte de lo que es la familia de nuestra iglesia. We have a huge responsibility to raise Kendry for the Lord. Entonces tenemos una responsabilidad enorme para poder lo que es ayudar a que crezca en lo que es en el Señor. And it's going to take all of us. Y va a tomar todos nosotros participar.
Let's pray over Kendry. Oremos por él, Kendry. Dear Father, we just praise you for today. Amantísimo Padre Celestial, te adoramos por este día de hoy. Lord, I'm in front of a wonderful gift. Señor, estoy enfrente de un regalo maravilloso. Lord, we give you praise for this little one, Kendry. Entonces te damos la alabanza a ti, mi Jehová, por este maravilloso Kendry. Lord, we desire that Kendry comes to know you at an early age. Entonces nosotros te pedimos, Jehová, te pedimos nuestro Dios que el Kendry pueda conocerte a ti en una edad temprana. Lord, we desire that Kendry follow you all of her life. Y te deseamos, Señor, que Kendry te siga a ti en toda su vida. Lord, I pray for Jaysha and the family, Lord, as they raise Kendry. Y te pido, mi Jehová, por Jason, y te pido por la familia entera para que puedan asistir y llevarlo en tu camino. Lord, may they live a life that is an example to you, to Kendry. Entonces, que ellos tengan la oportunidad de poder vivir la vida así como un ejemplo tuyo, mi Dios. Lord, that Kendry would see you through them. Para que Kendry tenga la oportunidad de verte a ti a través de ellos. Lord, I pray for our church family, Lord, that we would wrap ourselves around Kendry and the family. Y te oro, mi Dios, por nuestra familia aquí de nuestra iglesia para que podamos estar en conjunto y abrazando para que este crecimiento se lleve a cabo en ti. Lord, today we present Kendry to you. Entonces presentamos en el día de hoy a Kendry ante ti. Lord, just be with the family. Entonces, Señor, está siempre con la familia. Strengthen the family. Endereza los caminos de la familia. Provide for all the needs that are going to be coming up over the next several years. Provee, mi Dios, por estas necesidades que estarán encontrándose en el camino que estaremos dirigiéndolo solo hacia ti. Lord, we give you the praise. Pero te damos toda la gloria. Honor and glory. La honra. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Are we all excited about Kendry? Sí, estamos todos muy emocionados por Kendry. Thank you. Felicitaciones. Well, it's our Thanksgiving service. Bueno, comenzaremos el servicio de Acción de Gracias. And I want to talk about Thanksgiving. Y voy a hablar con relación a lo que es la Acción de Gracias. Oh, who's going to... Someone give me a scripture reading? Alguien va a leernos las... I'll just do it. Okay. All right. Oh, come on, come on. I got out of turn here. Luke 17:14-16. And when he saw them, he said unto them, Go show yourself unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God and fell down on his face and at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. Estamos leyendo de Lucas, el capítulo 17, versículo 14. Comenzamos cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró el rostro en la tierra a sus pies, dándole gracias, y este era un samaritano. You should see Anna over here. Now she has a wireless mic. Now she's communicating with her hand and translating at the same time. Y ahora tienen que fijarse en Ana, que no solamente tiene su micrófono y puede expresarse con sus manos continuamente, pueden ver cómo es que habla con las manos también. Let's pray. Oremos. Dear Father, Lord, may you be with us now. Padre, te pedimos que estés con nosotros en estos momentos. Lord, may you use me as a vessel for your work. Utilízame a mí como vasija de tu trabajo, mi Dios. Lord, may your words come forth and not mine. Que tus palabras sean las que vienen a través de mí y no las mías. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. During this time, we're to be thankful. En ese tiempo lo que tenemos que estar es agradecidos. As a country, we decided to dedicate Thanksgiving Day to give thanks. Como un país que somos, estamos proponiendo un día para poderle darle gracias a Dios. We have a lot to be thankful for. Tenemos muchísimo que agradecer. In fact, if we see God's character, we see he desires us to give thanks. Entonces, cuando nos ponemos a observar lo que es el carácter de nuestro Dios, podemos ver que él tiene ese deseo de que nosotros presentemos las gracias. But are you thankful?
pero eres tú agradecido. In Luke 17 is where we'll be today. En el Lucas 17 estaremos allí en el día de hoy. And thank you, Jonathan, for reading the passage. Gracias, Jonathan, por habernos leído lo que es el pasaje. So in Luke 17, starting in verse 11. Entonces en Lucas 17, comenzando en lo que es el versículo 11. We find Jesus is traveling to Jerusalem. Encontramos que Jesús está viajando para Jerusalén. And he's going to meet 10 lepers. Y va a estar encontrándose con 10 leprosos. Now, during COVID, did you go to somebody's house that you knew had COVID? Entonces, durante el COVID, ¿ustedes llegaron a ir a casa de alguno que usted conociese que tuviera COVID? No, we didn't even want to go to someone's house that we knew didn't have COVID. Entonces, ni aún sabiendo que no había alguien o había alguien allí, tú no querías ni siquiera visitar. But Jesus is here going to this village with lepers. Entonces, Jesús está dirigiéndose específicamente a este pueblo, en donde estará encontrando leprosos. And so in verse 11, entonces en el versículo 11, says that it came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Entonces dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea. So Samaria and Galilee, two different regions. Entonces lo que es Samaria y Galilea son dos regiones totalmente diferentes. Samaria was made up of a crossbreed of Jewish and Gentile people. Entonces lo que es Samaria estaba mezclado lo que son gentiles con lo que es judíos y samaritanos, todos están allí. And in Galilee was Jewish people. Y Galilea solamente judíos. And they did not cross paths. Pero ellos no cruzaban sus pasos entre sí, sus caminos no estaban cruzados. They didn't want to be near each other. Ellos no querían estar cercanos los unos a los otros. And so we find here Jesus going in between the two regions. Entonces encontramos que Jesús estaba pasando entre medio de esas dos regiones. And I can imagine this is a no man's zone. Entonces yo me imagino que este será un lugar donde no habría hombres en particular. Like a South Korea, North Korea, DMZ zone. You don't go there. Entonces, como diríamos, Corea del Sur, Corea del Norte, una zona donde no habría ninguno. But yet we find Jesus doing so. Pero de igual manera encontramos que Jesús sí lo hizo. Verse 12, and he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. Y el versículo 12 dice, y al entrar en la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. So if you were determined to have leprosy, pero si usted tuviese lo que es una ser leproso, you were sent away from home. Entonces te estarían enviando fuera de la casa, lejos. You were told to stay away. Te estarían diciendo, mantente lejos. You are told to isolate away from the general population. Entonces tienes que aislarte de la gran población. So it seems that these villages of people who were not allowed to be around anybody else started forming. Entonces eso significa que estas personas que no podían estar alrededor de otras estaban formando lo que es como una comunidad entre ellos. And you can see it's in between Samaria and Galilee. Y pueden ustedes observar lo que es entre Samaria y Galilea. And we're going to find that it's made up of Jews and Samaritans and Gentiles. It didn't matter who you were. You had leprosy. This is our common. Entonces no iba a implicar, no iba a importar el que fueras judío, el que fueras de Galilea, el que fueras samaritano, el que fueras un gentil, una vez que tuvieses lo que es estar leproso, serías parte de eso. And these lepers knew they were supposed to stay away from people. Entonces lo que los leprosos hacían era se mantenían afuera o lejos de lo que son las demás personas. And yet Jesus comes into the village. Y sin embargo, Jesús se aparece en este lugar. Knows what the lepers did. Entonces noten lo que hicieron los leprosos. They stayed afar off. Estuvieron mantenidos alejados de él. They made sure there was distance between them. Se aseguraron de que hubiese una distancia entre ellos dos. Verse 13, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Y en el versículo 13 nos dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. These men had heard of Jesus. They knew of Jesus. They knew what he had done. Entonces estos hombres habían escuchado de Jesús, han conocido qué es lo que él era y qué ha hecho también. They knew he could heal them from leprosy. Entonces ellos conocían de que él podía curarlos a ellos de lo que es la lepra. Hope had entered into the village that day. Entonces ese día lo que es la esperanza entró en la comunidad esa. So they see Jesus.
Entonces buscan a Jesús. And they call upon him. Y hablan y le llaman a nombre, el nombre. They call upon him by name. Lo llaman a él por su nombre. Jesus, Master, have mercy upon us. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Verse 14, and when he saw them, he said unto them, Go show yourselves unto the priests. And it came to pass that it was as they went, they were cleansed. En el versículo 14 nos dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Now the Mosaic law required that you go to see the priest. And the priest would look at you and see, well, is your leprosy cured or not? If it's not, you went back to the leper colony to stay away. If it was, you would then go through a cleansing process and go rejoin society. Entonces, lo que era que ocurría es que ustedes tenían que ir, si tenía lepra, y mostrarse a los sacerdotes. ¿Y qué ocurría? Ellos evaluaban a ver si leprosos estaban todavía con la lepra o no. Si no estaban con la lepra, entonces tenían que ir por un proceso de limpieza para poder entonces poder incluirse a lo que es la sociedad. Pero si todavía enseñaba la lepra, entonces tendrían que devolverse otra vez a la comunidad. De los leprosos. The priests would declare you clean or unclean. Entonces los sacerdotes estarían determinando, ¿estás limpio o no estás limpio? So what did Jesus do when he saw them? Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando los vio? Go to the priest. Vayan a donde el sacerdote. What happened when they obeyed? ¿Y qué pasó cuando ellos obedecieron? They were healed. Fueron limpiados. They were healed. Verse 15, and one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. Entonces, en el versículo 15 podemos observar, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en el rostro en la tierra a sus pies, dándole gracias, y este era un samaritano. So there's 10 lepers. Entonces, eran 10 leprosos. Who Jesus told. Que Jesús les dijo. Go to the priest. Vayan hacia el sacerdote. So the 10 lepers said, we're going to the priest. Muy bien, entonces los 10 leprosos se dirigieron hasta el sacerdote. I don't know how soon, but maybe right away. I don't know how far to the priest, but as they're walking to the priest, they were healed. Yo no conozco cuán temprano haya sido que se haya evidenciado que él ya los había curado, ¿verdad? En ese transcurso. Pero sin embargo, uno de ellos giró para poder agradecer que ya estaba sano. And we found out that one realized, I am healed. Entonces solamente encontramos que solo uno se dio cuenta, ya estoy sano. And it wasn't the priest who did it. Y eso no fue el sacerdote quien lo hizo. And in fact, the priest cannot do it. Entonces, de hecho, el sacerdote no lo puede hacer. But this one realized, I am healed, and I know who did it. Entonces, uno de ellos se da cuenta, yo estoy sano y yo conozco quién lo hizo. And so what did he do? ¿Y qué es lo que hace? He's walking this way. Y camina de esta manera para acá. Turns around. Vira completamente to go back para poder regresar to Jesus. Hasta Jesús. And so when he came back to Jesus, entonces cuando regresa hasta Jesús, he fell at his feet. Él se tumba en sus pies. Worshiped him. Lo adora a él. Gave Jesus thanks. Y le da las gracias a Jesús. You see, there is no way this leper could heal himself. No hay ninguna manera en que este leproso tenía la forma de ser sano. He was in a hopeless situation. Estaba en una situación sin ninguna esperanza. Then Jesus came. Pero vino Jesús. You know, Jesus is worthy of praise and worship. Entonces, sepa usted que Jesús es merecedor de toda la alabanza, de toda esta agradecimiento. And this one leper came and gave him that. Y este único leproso regresó para darle esto. Verse 17, and Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? En el versículo 17 nos dice, respondiendo Jesús dijo, No son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9? ¿En dónde están?
You can see some character here from Jesus, right? Entonces podemos observar lo que es el carácter de Jesús. I did this for 10 people. Yo hice esto por 10 personas. I healed 10. Yo sané a 10. But only one had the courtesy to come back and say thank you. Pero uno solo fue el que tuvo la cortesía de regresar y agradecer el haber ser sano. Where are the other 9? ¿En dónde están los otros 9? Jesus is asking us, where are they? Jesús nos pregunta, ¿en dónde están ellos? Why did they also turn around to say thank you? ¿Y por qué no fue que giraron y viraron hasta mí para darme las gracias? Verse 18, there are not found that return to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. En el versículo 18, y no hubo quien volviese y dijese gloria a Dios, sino que este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Jesus points out there's nobody else but you that's come back and said thank you, and you're a stranger, you're a Samaritan. Entonces, apunta el Señor, nos deja saber que el único que ha regresado hasta acá es un extranjero, es el único que ha venido a agradecer. The others just went their own way. Y los otros solamente siguieron su camino. And he said unto him, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Y entonces, ¿qué le dice a él? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha hecho salvo. See, Jesus healed them physically, but now he heals this one spiritually. Entonces, ¿qué vimos? Jesús los ha sanado físicamente, pero este que regresó para agradecerle, lo ha sanado espiritualmente. The others are believing in the religious system. This one's believing Jesus alone. Entonces los otros estaban solamente creyendo en lo que es el sistema religioso. Sin embargo, este ha creído personalmente, únicamente en Jesús. And his faith was made whole. Y su fe lo hizo entero. So what can we see from the story of the 10 lepers? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar con lo que es los 10 leprosos? Number one, being thankful is important to God. Entonces, número uno, el ser agradecidos es un atributo importante para Dios. God desires your thanksgiving. God desires your praise. Nuestro Dios desea tu agradecimiento, desea tu alabanza. God did something amazing. Nuestro Dios hizo algo espectacular. And he alone is worthy of that praise. Y él solamente es el merecedor de toda esa alabanza. And we all know this. We do something unusual or out of the ordinary for somebody. Entonces, cuando nosotros podemos verlo, algo inusual, algo diferente para alguien más. And we don't ask for much, a little thank you. Y nosotros nos pedimos, si hacemos algo así, solamente un pequeño agradecimiento, gracias. Because it's a sacrifice on our part. Porque es un sacrificio de nuestra parte. How much more for the sacrifice that Jesus did for us? ¿Y cuánto más es lo que hizo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para nosotros? If we're offended when somebody doesn't say thank you for something we've done, how much more is Christ offended when we don't? Entonces, si nosotros no nos sentimos ofendidos en ese momento cuando llevamos a cabo algo diferente para alguien más, ¿cómo es que nuestro Señor Jesucristo no se sentiría ofendido por todo lo que Él ha hecho por nosotros? During this Thanksgiving, it's a wonderful day to pause. Entonces, lo que es el Día de Acción de Gracias es un día maravilloso para poder poner una pausa. And thank the Lord for what he's done. Y agradecerle a Dios todo lo que hace por nosotros. Not only for the past year, but for what he's done for you for all eternity. Entonces no es agradecerle lo que ha pasado en el año pasado, no. Agradecerle a él lo que llevará a cabo en por toda eternidad. Number two, these 10 lepers represent me and you. En número dos, estos 10 leprosos nos representan a nosotros, me representa a mí como pecador. The lepers had no way to get out of their leprosy. Los leprosos no tenían ninguna manera de poder deshacerse de lo que es la leprosy. They were condemned to be separated from the rest of the world, from the rest of society. Entonces estaban condenados a estar lejanos y estar fuera de lo que es el resto de la sociedad. Because of this disease, they were outcasts. Entonces, debido a esta enfermedad, ellos estaban totalmente afuera. The Mosaic Law had guidelines on not allowing the disease of leprosy to become a pandemic.
Entonces, lo que es la ley mosaica, tenía unas guías en donde no permitían que esta enfermedad de lo que es el leproso poder que se pudiera concluir que es una pandemia. So they were separated from society to protect the rest of the population. Entonces lo que habían hecho es separarlos totalmente de la sociedad para poder proteger a aquellos que quedaban en la sociedad. You see, we're sinners. Vea, nosotros somos pecadores. We're born in sin. Nacimos en el pecado. And there's nothing we can do about it. Y no hay nada que nosotros tengamos la oportunidad de hacer. In fact, God separated himself from us. De hecho, Dios se separó de nosotros. Remember when Adam and Eve sinned, they ate of the fruit? ¿Recuerdan cuando Adán y Eva se comieron la fruta? They were cast out of the Garden of Eden. Entonces, los sacaron de lo que es el Edén. And from that point forward, there was separation between God and man. Y desde ese punto en adelante, hay una separación entre lo que es Dios y el hombre. You see, we're the outcasts in Entonces, God's heavenly kingdom. Nosotros somos lo que hemos salido de lo que es el reino celestial de nuestro Dios. See, God is holy. Entonces, Dios es totalmente... There's no sin there in heaven. No hay ningún pecado en el cielo. And yet we're sinners. Y de aún así, nosotros somos pecadores. And no matter what these lepers tried to do, y no importando lo que estos leprosos intenten hacer, there was nothing that was going to cure them. Pero no hubiese nada de que pudiese curarlos a ellos. Just like us, there's nothing we can do to get rid of our sin. Es igualito a nosotros, no hay nada que nosotros tengamos para poder hacer, para poder quitarnos el pecado. Being a good person, going to church, doesn't get rid of our sin. Entonces, ir a la iglesia, ser una persona buena, eso no se deshace de lo que es el pecado. So we're all in the same position. Entonces estamos todos en la misma posición. We are all sinners. Todos somos pecadores. And guess what? It doesn't matter who you are. Entonces, adivinen qué, no importa quién eres. If you're Jewish, Samaritan, Gentile, si we're all sinners. Si eres judío, samaritano, gentil, todos somos pecadores. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. En Romanos 3:23, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Just like the lepers, we are all in a hopeless situation. Así como los leprosos, todos estamos en esta única situación. Even if we are perfect, sinless from now on, we still have that sin. Aún cuando seamos perfectos y estamos fuera de pecado, desde ahora en adelante, aún contenemos lo que es el pecado y eso nos separa de nuestro Dios. And that sin separates us from God. Nos separa realmente de nuestro Dios. The third thing I see here is Jesus did the unthinkable. Entonces la tercera cosa que veo yo aquí es Jesús hizo lo que nosotros ni siquiera pudiéramos pensar. You see, Jesus went out of his way to go to this village where the lepers were. Entonces pueden observar cuando Jesús sale de su vía para ir a este lugar, a esta comunidad en donde se encontraban los leprosos. These were outcasts, and you did not go to where the outcasts were. You didn't go to a place where you could get leprosy also. Otherwise, you would be in the same position. Entonces, estos son que viven afuera, en las partes afuera. No iríamos allí. ¿Por qué? Porque entonces estás viendo expuesto a algo que tú podrías obtener esa lepra. It was unthinkable to go visit a leper colony, but Jesus did. Es totalmente impensable el hecho de ir a visitar a los leprosos. Sin embargo, a nuestro Jesús se presentó allí a la colonia de leprosos. You know, Jesus didn't have to come to earth. Jesús no tendría que venir aquí a la tierra. But he did. Pero sí lo hizo. You see, Jesus didn't have to die on the cross for you. Jesús no tenía por qué morir en la cruz por ti, pero sí. But he did. Él lo hizo. Jesus, the God of the universe, your creator, humbled himself and came and took your sins and my sins on the cross with him. Jesús, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, él se humilló y vino hasta aquí y obtuvo tus pecados, mis pecados, y los llevó a la cruz con él. Question, would you do what Jesus did? Pregunta, ¿ustedes harían lo que hizo Jesús? Would you go out of your way and die for someone else? ¿Estarías yendo fuera de tu lugar y estarías muriendo por alguien más? Well, you say a family member, a close friend. Well, okay, I get that. But what about a total stranger, somebody who has wronged you, rejected you?
the outcast. Diríamos quizás a que un familiar, miembro familiar, un amigo cercano, pero ¿qué estamos hablando? De aquel que alguna vez te hizo daño, de aquel que alguna vez nunca has conocido, ¿estarías dispuesto a llevarlo a cabo? See, in Romans 5, chapter 5 and verse 7, it says, for scarcely for a righteous man one will die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. Here's the question answered. Entonces, donde Romanos 5, el versículo 7, nos dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. The Bible is saying it's rare for someone who's going to die for a righteous person, a wonderful person. Es muy raro. Esto es lo que la Biblia nos está exponiendo. Es muy raro de que alguien se vaya a poner en el lugar de una persona que va a morir, no importando cuán recto o cuán derecho es. And even rare for someone to die for a good person. Y aún más raro una persona que vaya a morir por una buena persona. Verse 8, but God commendeth his love toward us, in that while we're yet sinners, Christ died for us. Pero que dice nuestro versículo número 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. See, Jesus came to the lepers while they were lepers. Entonces, Cristo vino, Jesús se apareció a aquel lugar cuando ellos aún tenían la lepra. And Jesus came to us while we were sinners. Entonces, Cristo vino, Jesús vino ante nosotros, vino para nosotros aún cuando nosotros somos pecadores. Jesus didn't wait for the lepers to be healed to go see him. Jesús no esperó a que estos leprosos estuvieran ya curados para poder ir a verlos. And Jesus didn't wait for you to become perfect. Y Jesús no esperó a que tú te convirtieras en perfecto. Because there's no way. Porque no hay ninguna forma. Verse 9, much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. En versículo 9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Jesus reconciled us to God. Jesús nos ha reconciliado con Dios. He closed that gap of that separation so we could have fellowship with God. Él cerró esa brecha. En estos momentos tenemos la oportunidad de tener en combinación eso con Dios. By his blood, we are saved from his wrath. Por su sangre, nosotros fuimos salvos de lo que es la ira de él. Verse 11 of Romans chapter 5 says, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. El versículo 11 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Joy, that's Thanksgiving. Regocijo, eso es el Día de Acción de Gracias. Our joy comes through Christ. Nuestro regocijo viene directamente de Cristo. That's Thanksgiving. Eso es lo que es Acción de Gracias. And number four. Y número cuatro. Saying thank you is a conscious decision. El decir gracias es una decisión consciente que tomamos. All the 10 lepers were healed of their leprosy. Todos estos 10 leprosos fueron curados de su pero ni siquiera solamente uno fue el que regresó. Only one turned around to tell Jesus thank you. Solamente uno giró y viró para dejarle saber a Jesús gracias. If you're going in one direction, you have to decide to turn around to go the other direction. Entonces, si tú estás dirigiéndote hacia una dirección, tú tienes que decidirte girar y regresar para dejarle saber gracias. You know, when driving down the road and I realize I'm going the wrong way, I'm a man, I can figure this out. I'm going to find another way to get there instead of deciding I got to turn around. Entonces, ahí cuando estamos manejando sobre el volante, estamos yendo, ya nos dimos cuenta que de un momento es erróneo. Sin embargo, pero yo voy a encontrar más adelante la forma en llegar ahí. En vez de eso, deberíamos estar girando y regresarnos. I need to listen to Lori. Tengo que escuchar a Lori más a menudo.
Because too far, I'll be too far down the road when I can just turn around a lot sooner. Entonces, yéndonos tan adelante, más lejos, es mejor girarnos con la mayor anticipación. Only one went to heaven and worshiped him. Only one gave him glory. Solo uno fue a regresarse a decirle gracias y fue hasta el cielo. When someone does something for you, goes out of their way for you, takes time for you, do you take a moment to say thank you? Entonces, solo a Dios uno le dio la gloria cuando alguien regresa a hacer algo por ti, cuando alguien toma de su camino y se desvía para poder hacerte a ti un bien, tú tomas un momento en decir gracias. This leper showed that he trusted that Jesus did it and was thankful for it. Este leproso enseña que fue Jesús quien lo llevó a cabo y está confiado en él. You see, for God to love the world, the world's the 10 lepers. Entonces, por cuanto Dios le dio al mundo, ¿qué son el mundo? Los 10 leprosos. Jesus died for the whole world. Jesús murió por todo el mundo. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Por cuanto es solo el Hijo unigénito murió ante todos, él murió para poder llevar a cabo lo que es el sacrificio por nosotros. See, the one who believes in him is the one that turned around and say, thank you. Entonces es el único que estuvo creyendo y giró para poder darle las gracias. Jesus went out of his way for those men. He's gone out of his way for you. Entonces Jesús salió del camino solamente para ir hasta donde ellos, y él está dispuesto a salir del camino por ir por ti. There's no other way, no other man, no other religion, no other person that could reconcile us to God. Entonces no hay otro hombre, no hay otro paso, no hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma de llegar hasta Dios, solo por él. Jesus is the only one who grabbed you out of the clutches of hell to give you eternal life. Entonces Jesús es el único que te agarra de las manos y te puede sacar de lo que es el infierno para poder darte el paso hasta el cielo. And he's the only one who could take your punishment so he could offer that free gift of eternal life. Y es el único que puede tomar el castigo que te toca a ti para que en vez de eso tengas la comunión con el Señor. Let me ask, have we turned from God going our own way? Quiero preguntarles, ¿han cambiado su camino de lo que es su propio camino? Those 9 lepers were trusting religion, going to the priest. Todos esos 9 leprosos iban directamente hasta los sacerdotes. Those 9 lepers decided were too proud to turn around and tell Jesus thank you. Entonces esos leprosos, 9 leprosos, estaban demasiado orgullosos como para girar y darle las gracias a Cristo. Those 9 lepers were too proud to say that Jesus is God of the universe. Ellos fueron muy orgullosos pensando en que no tenían que girar y dejar saber Jesús es el que nos ha sanado. And see, when we turn to Christ, then we have fellowship with him. Entonces, cuando nosotros nos giramos hacia lo que es Cristo, podemos obtener aquella comunión con Él. When we know our sin has been taken care of and our separation from God has been reconciled, there comes joy. Entonces, cuando conocemos y reconocemos que esa separación, esa brecha, es ahora una unión y tenemos la oportunidad de convivir y ser parte de lo que es el Señor por medio de Cristo y su justificación. There comes joy, there comes thanksgiving, there comes fellowship. Entonces ahí se refleja lo que es nuestro regocijo, lo que se refleja nuestra gratitud ante Él. And a part of that thanksgiving, do we live a life that honors and pleases God? Y aparte de esa acción de gracias, tenemos esta oportunidad, hacemos nosotros la vida que refleje Cristo. In everything we do, do we please the Lord? En todo lo que hacemos, estamos agradando a nuestro Dios. It is our reasonable sacrifice. Es nuestro sacrificio razonable. Because look what he did for us. Porque fíjense en lo que Él hizo por nosotros. He gave his entire self for us. Él dio en su totalidad su persona por nosotros. We should turn around, stop, thank you, believe on him, and live for him. Entonces, ¿qué debemos hacer? Girar el ir ante Él y darle las gracias y entonces vivir para Él como agradecimiento. 1 Thessalonians 5:18 says, "In everything give thanks, for this is the will in Christ Jesus concerning you." Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 18 dice, "Dad gracias
en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. You want to know what God's will is for you is? ¿Ustedes quieren conocer cuál es la voluntad de Dios para ustedes? Live a life in thanksgiving. Vivan una vida en agradecimiento a Cristo. In everything, give thanks. En todo tienes que dar gracias. May we also remember to say thank you to our Savior for giving us the free gift of eternal life. Entonces también acordémonos de darle el agradecimiento a nuestro Redentor por dar su vida por nosotros. He reconciled our sins so we can have fellowship with him. Entonces nos ha reconciliado con nuestro pecado para que de esa manera podamos tener una comunicación con nuestro Dios, con él. Again, once there's Thanksgiving, then there's fellowship. Y una vez que hay acción de gracias, hay esa comunión. And you're saying, Pastor Peter, get it over with so we can get there and eat some food. Pastor Peter, acabe ya que ya tenemos hambre. And we want to enjoy fellowship with one another. Pero queremos también compartir lo que es la camaradería con todos entre nosotros. We have a lot to be thankful for. Tenemos muchísimo por qué ser agradecidos. Our lives are destined for hell and he grabbed us out of it. Y nuestras vidas están destinadas para lo que es el infierno. Sin embargo, él nos extiende la mano y nos saca de allí. Let's pray. Oremos. Dear Father, we just praise you for today. Amantísimo Padre Celestial, te adoramos por este día de hoy. Lord, as we realize that we're destined for hell. Así como nosotros nos damos cuenta de que estábamos destinados a lo que es el infierno. But yet you came for us. Pero ni contraindicado con eso, tú viniste por nosotros. Yet you died for us. Y moriste en la cruz por nosotros. Yet you called us. Y así, de igual manera, nos llamaste. Lord, may you be with the next few moments. Amantísimo Padre, te pedimos que estés con nosotros en estos siguientes momentos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. With your heads bowed and eyes closed. Con sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados. Maybe you recognize that you're one of the nine lepers. Hay posibilidad de que reconozcas que tú eres parte de uno de esos nueve leprosos. So you know Jesus. Entonces tú conoces a Jesús. You know he died on the cross. Tú conoces que murió en aquella cruz. But you've never turned to him. Pero nunca te has girado hacia él. You've never accepted him that he died on the cross for you. Entonces nunca has aceptado que él murió en aquella cruz por ti. You've never got to the point where you recognize I am in a hopeless state and I need a savior. Y nunca has estado en ese punto pensando, enterándote de que sí estás en ese punto de falta de esperanza, de que no puedo de ninguna manera salvarme. Each one of us has to recognize that we're all destined for hell. Todos nosotros tenemos que tener ese punto que reconocemos que todos estaremos totalmente mereciendo lo que es el infierno. But today, as you saw that one leper recognize, Jesus gave good news. Entonces, cuando ustedes vieron que ese leproso giró, el Señor Jesús le dio buenas nuevas. Jesus is the only way. Jesús es la única forma, el único camino. You today can turn to him. En el día de hoy tú puedes girar hacia él. And say thank you. Y decirle gracias. Jesus is offering you the free gift of eternal life. Jesús te está ofreciendo a ti el regalo gratuito de lo que es la salvación. He paid for it on the cross. Él pagó en la cruz por ello. He offers it to you. Te lo está ofreciendo directamente a ti. What will you do with it? ¿Qué harías tú con él? Will you turn to him? Estarías virando, girándote hacia él. Or will you walk out like the other nine? Entonces estarías caminando o estarías caminando como aquellos otros nueve dirigiéndote hacia afuera. You say, Pastor Peter, I would like to accept that free gift of eternal life. Pastor Peter, yo quiero aceptar ese regalo de vida eterna. Call upon him. Llámalo a él directamente. You can say a prayer something like this. Entonces en oración tú puedes decir algo como esto. Dear Heavenly Father, amantísimo Padre Celestial, I know I'm a sinner. Yo sé que yo soy pecador. I know I deserve to go to hell. Yo sí reconozco que yo merezco ir al infierno. But today I want to turn to you. Pero en el día de hoy yo decido girar hacia ti. Today I believe that you died on the cross for me. Y en el día de hoy yo reconozco y creo que tú muriste en aquella cruz por mí. Today I want to accept your free gift of eternal life. En el día de hoy yo quiero aceptar ese regalo gratuito de lo que es la vida eterna. Thank you for dying for me. Gracias por morir por mí.
Thank you for allowing me to go to heaven. Gracias por permitirme a mí a ir al cielo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. I pray if anybody accepted Christ today that you let me know, because that would be a blessing. Oren, estoy orando porque cualquiera de ustedes que aceptaron hoy a Jesucristo, déjenme saber para poder regocijarme. Again, may we all remember to be thankful for what Jesus has done for us. Entonces, nuevamente, todos tenemos que recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros. We'll be praising for all eternity. Let's start now. Entonces, estaremos alabándolo por toda la eternidad. Comencemos en el día de hoy. We have announcements? Tenemos algunos right. anuncios. Eli is coming forward. Mm-hmm. We're going to make the announcements short. Vamos a hacer los anuncios cortos. After the service, join us for dinner on the grounds. No evening service today. Entonces, después de que el servicio acabe, por favor, únase a nosotros a la comida que estaremos aquí disfrutando. Por la noche no tendremos un servicio. Tuesday, November 21st, Pine Praise Service. El día martes, el día 21, a las 6:30, estaremos haciendo lo que es un servicio de acción de gracias, Pine Praise. Estaremos los pies y también estaremos adorando, alabando. Let me know if you want to participate, because we want everyone to be included as much as you want. Entonces, déjenme saber si quieren participar para que todo el mundo se sienta incluidos. Wednesday, November 22nd, no services. El día miércoles, el día 22 de noviembre, no estaremos contando con un servicio. Thursday, November 23rd, happy Thanksgiving. Entonces, lo que es el día de acción de gracias, noviembre 23, felicitaciones. Sunday, November 26th, normal services and times. Entonces, el día domingo de noviembre 26 estaríamos teniendo los servicios regulares a las horas indicadas de siempre. Please read your bulletin, check our bulletin boards and our Facebook page for upcoming dates. We are busy in the time of the year. Entonces, por favor, refiéranse a lo que es los boletines, léanlos, estén al pendiente. Tenemos también aquellos anuncios en Facebook y estamos todos incluidos en ellos y estamos bien ocupados en nombre de Dios. We got a lot of stuff coming up in December, but we'll talk about that later. Entonces, we have some birthdays coming up. Tenemos cumpleaños, hay muchas cosas en diciembre, pero hablaremos más adelante. Tenemos cumpleaños en el día de hoy que celebrar. Am I missing a birthday? Ah. Ese no es el cumpleaños. Is Ruthie coming? Lori went to get Ruthie? Yes. Her birthday's today. She's in the kitchen. Is she coming forward? Sí, más seguro. Tenemos a Ruthie que es el cumpleaños en el día de hoy. Lori, yo creo que fue a buscarla. Vamos a ver. And Christian, are you getting Ruthie? Christian's birthday's coming up. Sí, el cumpleaños de Christian ya está al venir. ¡Qué bueno! Speech. Oh. There's Ruthie. Yeah. And as we take a moment to thank Ruthie for all that she does behind the scenes. Entonces, queremos tomar un momento de agradecerle a Ruthie todo lo que ella hace tras cortinas. Siempre está bien trabajadora. And her birthday's today. Y es su cumpleaños hoy día. Let's sing happy birthday. Okay, cantemos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. Christian, would you like to pray for our offering? Yes. Can we have some men come forward? Por favor, tengamos unos caballeros viniendo. Christian estará orando por nuestra ofrenda. Dear Lord, please help the offering, and if it's zero, to get more. Please pray, amen. Amen. Thank you. Amen. Praise the Lord. Thank you.
This luncheon is also known by us as a widow's luncheon. Este almuerzo para como parte de lo que es nuestras festividades es un almuerzo que estamos promoviendo lo que es a nuestras viudas. So please give a special hug to our wonderful ladies. Entonces, por favor, dedíquense a abrazar de una forma especial a estas maravillosas mujeres con las and que ladies, contamos. There's a gift on the tables for you, so take those. Entonces, nuestras mujeres, nuestras viudas, tenemos este regalo para ustedes disponible. Por so favor, it all comes with a set, I understand. Entonces. So take all three. There's enough for all our widows. Entonces son tres y pueden coger el conjunto completo. Hay suficiente. Let's all stand up together and say, "Blessed be the ties that bind." Pongámonos todos de pie para cantar. Blessed be the tie that binds. Through the double doors over here. What? All right, thank you.